Alrededor de medio millar de personas han participado en la concentración convocada por la Plataforma Ciudadana de Afectados por la Inundación de Nerva, celebrada en el Triángulo del Paseo, en defensa de una solución definitiva al encauzamiento del Barranco de Santa María, una rápida aplicación de las reposiciones contempladas por las administraciones y la adopción de medidas extraordinarias que cubran la totalidad de las pérdidas ocasionadas. Gema y José, dos de los afectados por la gran riada del pasado 19 de diciembre, han leído en nombre de la plataforma de afectados un manifiesto en el que denuncian que después de un mes continúan sin una solución definitiva que palíe el problema de desbordamiento que sufre el arroyo de Santa María, por el que nuestra localidad ha venido sufriendo inundaciones desde hace más de 100 años. La Plataforma Ciudadana de Afectados por la Inundación de Nerva, antes de nada y sobre todas las cosas, quiere agradecer pública y expresamente la enorme corriente de solidaridad que nos habéis hecho llegar. Sería imposible citaros a todos los que a título personal o representando algún colectivo habéis donado u organizado algún evento que contribuyera a mitigar tanta devastación. Desde ese reconocimiento queremos agradecer ese esfuerzo solidario a todos aquellos que desde distintos puntos de nuestra geografía os habéis volcado en ayudarnos. Desde esa convicción nos gustaría transmitirles a nuestros vecinos, a los hombres y mujeres de Nerva, que sin duda alguna representan el mayor potencial que tiene nuestra tierra, pues desde el primer instante lograron que no nos sintiéramos solos. Para nosotros es muy importante teneros a nuestro lado, sentir que siempre os tendremos ahí. Si nos ceñimos a cifras, podríamos decir que la inundación que el pasado 19 de diciembre recorrió esta villa de norte a sur dejó a su paso un reguero de daños morales irreparables y de pérdidas económicas que podríamos aproximar en más de 70 negocios, más de medio centenar de viviendas, en torno a 35 garajes, más de 40 vehículos y unos 20 locales de distinta calificación, que en definitiva vienen a representar esas más de 200 incidencias que de la unidad tenemos que solventar. Así, tenemos que manifestar que desde el primer momento esta plataforma ha trabajado sin descanso para restablecer los daños causados a los damnificados, llevando a cabo varias reuniones informativas y realizando gestiones ante la administración local, destinadas a lograr una atención de las víctimas lo más cercana y justa posible. En esa línea, el pasado 15 de enero realizamos ante nuestro ayuntamiento una petición de exención de algunos impuestos municipales, que sin duda alguna deben contribuir a recobrar la normalidad de todos los afectados. Manifiesta que hoy, un mes después de esta terrible tragedia, sufrieron muchos vecinos de Nerva, continuamos sin una solución definitiva que palie el problema del desbordamiento que sufre el arroyo de Santa María, por el que nuestra localidad viene sufriendo inundaciones desde que hace más de 100 años. Como primera medida para recuperar la normalidad es necesaria la rápida agilización de las ayudas contempladas en el Real Decreto, de adopción de medidas urgentes destinadas a solventar los daños causados por situaciones catastróficas, que es necesaria la adopción de medidas extraordinarias por parte de las distintas administraciones que cubran la totalidad de las pérdidas sufridas por las víctimas, que la concesión de las ayudas en vigor, así como las que pretendemos que se aprueben, es fundamental que se anteponga la condición de afectado por encima de cualquier otra consideración, excluyendo como requisito para la concesión de las mismas las circunstancias de este empadronado, que esté empadronado, o en la obligatoriedad de la tenencia de seguro, o incluyendo los valores restituidos de los vehículos, así como la totalidad de los inmuebles afectados, sea cual sea su catalogación o actividad. Para ello, comenzaremos una ronda de reuniones con las principales responsables políticos de nuestra comunidad. La primera de ellas tendrá lugar el próximo viernes con doña Manuela Parrado Marcos, su delegada del Reino de España en la provincia de Huelva, a las que seguirán las solicitadas ante doña Verano Domínguez, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, don José Gregorio, fiscal López, portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento de Andalucía, don José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía, o doña Inmaculada Nieto Castro, portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía. Por último, nos gustaría agradeceros vuestra asistencia, señalaros que es fundamental contar con vuestro apoyo, y queremos deciros bien alto que en este pueblo ha tenido desde siempre fama de no arrugarse ante nada ni ante nadie, y que nos encontramos ante una magnífica oportunidad para demostrarlo. Muchísimas gracias por vuestra existencia.
A poco más de un mes de la gran riada sufrida en Nerva, los afectados intentan volver a la normalidad y recuperar sus vidas con la firme convicción de que harán todo lo que esté en sus manos para que hechos tan dramáticos como los vividos el pasado 19 de diciembre no vuelvan a repetirse en su localidad, y agradecen infinitamente las muestras de solidaridad recibidas durante estos días. David, un mes después te veo un poco más animado que aquella vez, ¿no? Que sí, estuvimos hombre, hablando un poquito en medio del fregado. Un poquito bastante, ¿eh? Después ¿cómo va todo? Cuéntame. Pues vamos poquito a poco, pues vamos enderezando la cosa, haciendo cositas a mano porque no hay maquinaria ninguna, pero bueno, ya se irá comprando poquito a poco, como se suele decir. Bueno, y por lo menos en ese periplo de la Navidad se pudo volver a trabajar un poco, ¿no? Intentar tirar hacia adelante, ¿no? Sí, estuvimos cerrados. Creo que fueron 5 días de cerrado, pues no se podía abrir. Abrimos y hemos echado la Navidad de bajo mínimo, pero la hemos echado. Son tiempos en los que hay que estar a abrir y hay que ganar dinero en ese momento, ¿eh? Bueno, y hoy después, esta concentración, ¿qué tiene que salir de aquí, según tú? Pues mira, lo primero, que todo el mundo se eche a la calle hoy. Porque como pasa en todo sitio, hoy me pasa a mí, pero mañana te pasa a ti. Entonces, hoy por ti, mañana por mí, ¿sabes? Así es. Entonces todo el mundo se tiene que echar a la calle hoy para apoyar, para que no vuelva a pasar esto, ¿sabes? Claro. Para quien nos escuche y quien tenga el poder de arreglar esto y que no vuelva a pasar, pues se entere un poquito. Y según tú, ¿cuál tiene que ser la reivindicación? ¿Qué es lo que hay que exigir? Uf, bueno, primero que no vuelva a pasar más, ¿no? Lo primero, que no vuelva a pasar. Y lo segundo, que las cosas por lo menos estén bien hechas. Eso es. Por lo menos bien hechas. Estando las cosas bien hechas, hay tragedias que no se pueden evitar. Claro. Pero habiendo cosas bien hechas, sí se puede evitar alguna. Oye, de ese primer reparto que se hizo, de las ayudas que ha ido dando la gente, era casi algo simbólico, pero era de lo que la gente ha aportado, ¿no? Eso está... Ha sido una cantidad simbólica, pero una cantidad que para mí vale millones. Exacto. Un solo euro de ellos vale millones. Muy bien. Porque muy ha sido donado con todo el esfuerzo del mundo de esa persona. Eso es. Pues muy bien, David, muchas gracias. Venga, gracias a ustedes. Bueno, Gemma también tiene un recuerdo importante de aquel fatídico día, ¿no? Sí. Otra cosa, tu padre llegó a estar ingresado incluso. Sí, estuvo 25 días ingresado después de sufrir una angina de pecho y estaba en el sitio equivocado ese día y desgraciadamente pues le tocó a él sufrirlo. Y bueno, afortunadamente está en casa, 25 días después, como digo, y nada, recuperándose poco a poco, pero con el miedo en el cuerpo y difícil de olvidar ese momento. Pues claro, un momento que eso va a quedar siempre en la mente, ¿no? Y en cuanto a lo material y demás, ¿se perdió mucho? Cuéntame. Perdió su coche también. Perdió su coche y nada, a la espera estamos de las ayudas y a ver qué va pasando. ¿Pero qué esperas que salga hoy de aquí? ¿Qué tiene que salir? Pues antes que esperar, queremos que agradecer a la gente, al pueblo de Nerva, Andalucía entera y todo aquel que nos ha ayudado, ofreciéndonos enseres, dineros y nada, todas las donaciones. Y después pues que de aquí salga que en primer lugar el ayuntamiento que nos ayude, ya que eso se podía haber evitado y bueno, podía haber estado un poquito más atendido para que no se llegara el agua a esa manera. Y a las siguientes administraciones, a los organismos que sean necesarios, que nos ayuden. Eso es. Y eso es. Bueno, que si hay que hacer lo que hay que hacer para que esto no vuelva a ocurrir, pues no se entendería que esto volviera a pasar. Hombre, esperemos que no. Ya han sido varias veces y esta vez ha sido la más gorda. Por lo menos ya había un daño físico y que no se vuelva a repetir. O sea que el organismo competente que lo tenga que arreglar y esperemos que se solucione de una vez por todas, por toda la gente de Nerva, que nos lo merecemos. Bien. Descansa. Bueno, y sobre todo la solidaridad de la gente, como tú decías, la unión, que de aquí tiene que salir esa reivindicación, ese pueblo firme y unido, ¿no? En cada momento aquí agrio que ha habido hemos estado y bueno, y este es un momento que nos repercute a todos, que no se vuelva a repetir y la unión hace la fuerza, lucharemos todos juntos para que se solucione. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, Tomás, ayer hizo un mes de que ocurriera esa riada. ¿En qué momento estás? ¿Cómo va todo? Cuéntame. Bueno, en el momento prácticamente no igual como cuando pasó la catástrofe, pero por lo menos hoy vamos sacando los días e intentando sacar algo bueno de esta catástrofe y ya, para adelante, y por lo menos tenemos abierta la tienda, como tú sabes, funcionando, no queda otra y esperar que por parte de las administraciones, por parte de que tengan que venir a ayudar, porque que vengan ya, porque
Hasta el día de hoy, tú bien has dicho el tiempo que ha pasado. Sí. Económicamente no percibí un duro de ningún lado. Eso es. Y ahí bueno, estamos. Estábamos hablando precisamente de que a veces la voluntad de la gente llega más lejos que las administraciones, que las cosas de palacio van despacio, quizá demasiado despacio. Agradecer siempre a las personas que son las primeras que han ayudado. Lo mismo lo dije el día de la catástrofe, ayudaron muchísimo. Se han volcado económicamente, ayudando el poquito grano que puede dar, lo han aportado y lo agradezco, pero claro, lo importante es lo gordo. Las administraciones, las diputaciones, con quien, yo no sé, yo ahí no entiendo, no sé de política ni quiero, pero que son las que deberían de moverse, pero ya, claro. No dejarlo más tiempo, claro. Que hay muchas familias que son afectadas. Yo económicamente he perdido, no como el que más, pero he perdido muchísimo, como bien todo el mundo sabe. Sí. Pero reconozco y sé de que lo mío es económico, lo mío es ropa, es una tienda nueva, vale, todo eso es económico, se arregla. Pero esas personas mayores, viviendas que se han quedado sin nada, sin sus colchones, sus pertenencias personales, eso es muy gordo, ¿eh? Y hasta el día de hoy que tienen las casas prácticamente vacías, eso es, hay que conllevarlo, ¿eh? Hay que convivirlo y estar en la carne de ella para saber lo que es eso. Y yo pienso que ahí es donde deberían de actuar. Lo mío, yo soy joven y para adelante, no, yo saldré de esta, ni tanto. Por eso quizás de lo que se va a hacer hoy tiene que salir esa unión, esa reivindicación, ¿no? También. Claro, la unión es importante. La unión es lo que da la fuerza y también fuerza y ánimo. Ánimo de ver de que la gente está ahí todavía y que te ayuden y se acuerdan de ti todavía después de tanto tiempo. Eso es de agradecer y el ánimo es importante. ¿Sí? Claro. Bueno, y en cuanto al tema de esa primera repartición del dinero que ha entregado la gente, que se ha entregado una parte, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ves? Yo a lo primero me quedé, digo, ¿esto qué? Pero claro, cuando ya hablas y con las personas que están encargadas en repartir el dinero, te dicen de qué manera se está haciendo, de que esto, no os asustéis, que esto es una entrega lineal, que va a empezar a entregar poquito a poco y luego ya van a empezar a estudiar caso por caso, y ahí es donde yo creo que vendrá algo más, como es normal, pero tampoco hay que alarmarse con el dinero que han dado. Y que lo que te comentaba antes, lo que tienen que ayudar es las administraciones y las diputaciones, la Junta y donde venga, pero esto es poco dinero para las pérdidas tan grandes que hemos tenido. Pues muy bien, Tomás, pues muchas gracias. Venga, nada, gracias a vosotros. Antonio García, bueno, ha pasado un mes, ayer hizo un mes, ¿no? Efectivamente. ¿En qué momento estás? ¿Cómo va todo? Cuéntame. Bueno, pues de momento está todo, yo lo veo muy paralizado desde mi punto de vista, ¿eh? Los peritos están tardando mucho en visitar todas las viviendas. Hay viviendas locales todavía que están los peritos por aquí. Hoy he visto yo, de hecho, algunos por aquí, por el pueblo. Y eso es señal de que todavía no han visitado todos los locales. Y yo creo, bajo mi punto de vista, que esto hay que darle celeridad. Celeridad porque hay que volver a la normalidad lo antes posible. Sí, teniendo en cuenta de que hay familias todavía que no pueden volver a sus casas. Bueno, en tu caso tú fuiste, bueno, tu vivienda quedó, vamos, impracticable. ¿Cómo estás ahora mismo? ¿Ya puedes estar allí? ¿Has conseguido más o menos reponerte un poco? De momento, yo, bueno, por desgracia lo tengo que tirar todo, todo lo tengo que tirar porque se la ha llevado todo por delante. Pero bueno, ahí lo estoy aprovechando hasta que vengan estas ayudas y se pueda reponer todo y con tres niños que vuelva todo a la normalidad. Ahora estamos allí en casa que parece todo aquello un baratillo. En una habitación los niños, las otras dos habitaciones llenas de trastos. Estoy tirando cosas porque ya ha llegado a mi casa, en concreto ha llegado ya el perito, la ha visto, entonces ya me estoy deshaciendo de más enseres que están inservibles. Claro. Con la consecuente humedad que metes tú dentro de la casa con todo. Claro. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Bueno, y que coincides un poco con el resto, que a nivel de ayudas, de administraciones, ¿no?, de acciones de las administraciones, tiene que ir más rápido. Sí, tiene que ir más rápido y se tienen que declarar ante todos estos hechos y por lo menos darnos un poquito de, porque una noticia tapa la otra. Claro. Y nos tienen que dar nuestro, no sería cómo expresarlo, pero La urgencia que tiene la cosa. Claro, efectivamente. Hay gente que lo ha perdido todo, ¿no? Absolutamente todo. Hasta dónde hacer de comer o dónde dormir, ¿no? Claro, hay gente que todavía no ha vuelto a su casa y tardarán meses en volver a su casa. Sí. Eso es un grave problema. Oye, y sobre ese primer reparto de ayudas, de lo que dio la gente desde su voluntad, ese primer reparto que se ha hecho, ¿qué te ha parecido? Bueno, el primer reparto lineal, partiendo de la base que
bueno, pues de una manera u otra ese reparto lineal no es justo, pero sí es una medida que la gente ya siente el calor de esas ayudas. Claro. Hay gente que a lo mejor ha perdido 400 euros en total de sus enseres y hay gente que ha perdido más de 40.000 euros. Claro. Entonces esa ayuda, bueno, pues a lo mejor no nos parece justa a mucha gente, pero es lo que hay al pero principio. Ha salido de la gente. Ah, efectivamente, eso ha salido de la gente para ayudarnos y ahí está esa primera ayuda y ahora habrá otra segunda ayuda. Hoy precisamente me han llamado del Conservatorio de Isla Cristina, que van a hacer un evento para marzo para donar todo lo que se recaude ahí hasta los últimos céntimos para donarlo para nosotros. En fin, que las ayudas están ahí y siguen viniendo y van a seguir viniendo. Y a ver, esta segunda ayuda, tenemos una reunión con el ayuntamiento, que será en breve, a ver de qué manera y qué requisitos se pedirán para las siguientes ayudas. Muy bien. ¿Y de esta concentración de hoy qué esperas? ¿Unión? Yo espero unión. Y igualmente que se volcó el pueblo el mismo día que pasó, porque la gente se volcó y yo se lo agradezco de corazón a todo el mundo, pues que se tiene que volcar en estos momentos, también se tiene que volcar con nosotros, porque principal problema lo tenemos ahí todavía y el riesgo está ahí, está palpable. El arroyo Santa María no está limpio y el agua no está desviada por su cauce, entonces el problema existe. Y eso es lo que tenemos que hacer fuerza para que eso, en la primera fase ha entrado ya en funcionamiento y que no paremos hasta que eso se termine por completo. Muy bien. Gracias, Antonio. A vosotros. Bueno, pues ha pasado un mes. ¿Un mes? ¿Cómo estamos? Bueno, ya mejor. Sí, ya ¿no? Más tranquila, la cosa estabilizándose una mijita, todavía con miedo, nada más que cae agua. Yo se me ha vuelto a nagar por segunda vez porque ahora ves lodo y fango en el caño. Revocó el agua y me salió por la parte del fregadero. He tenido que recoger agua por segunda vez del bar, pero bueno, estamos mejor, la verdad bueno, que sí. Y pudisteis incluso trabajar, reponerse después de todo lo que pasó y más o menos tirar las navidades bien, ¿no? Hombre, trabajé porque tuve mucha gente que me ayudaron, desde luego, si no hubiera sido imposible. Yo tenía comidas concertadas. Entonces la gente, había gente que decían que querían sus comidas porque verdaderamente no había habido muertes, que es lo que podía haber habido. Entonces al no haber habido muertes, pues entonces el pueblo quería seguir para adelante. Entonces lo que hicimos es seguir para adelante. Yo me di el gran jartón, pero gracias a mis cuñados, a mi familia, a toda la gente que estuvieron en mi casa, se pudo fregar todo y hasta las 12:30, la 1, estuve fregando, vamos. Claro. Pero vamos, gracias a Dios por la mañana, yo tenía mi bar funcionando, pero a base de mucho trabajo y gracias a la gente de Nerva. Lo diré siempre a boca llena y a mi familia, desde porque luego. En ese mes que ha pasado, lo que no ha cesado ha sido la solidaridad de la gente, cómo la gente ha estado muy por encima, ¿no? Sí. Además, yo alucino. Es que todavía la gente te dice que si necesitas algo, que ahí está, que si necesitas mover cualquier cosa, ahí está. Yo después he tenido que mover un almacén de bebida que la Junta me ha tenido que dar permiso porque había cosas de la Junta que es donde estaba casi parte de mi bebida allí acumulada. Entonces eso me lo han limpiado hace cuestión de unos 10 días y entonces ha sido horroroso lo que ha salido de allí porque el metro alcanzó unos 50 de altura y aquello era una masa de barro y allí ha salido el barro más horroroso del mundo. Pero bueno. Y hoy, que está aquí todo el mundo y que hay que estar unidos, ¿hoy qué es lo que hay que reivindicar aquí? ¿Qué tiene que salir de aquí hoy? Yo es que la gente se está centrando mucho en las ayudas. Yo creo que las ayudas van a venir a muy largo plazo, como siempre ha pasado en todos sitios. Lo que se está dando como donativo, que se está volcando todo el mundo y que yo desde aquí, desde luego, le agradezco a todo el mundo, que es que todo el mundo le está pareciendo poco, pero yo creo que Yo personalmente no estoy por eso, personalmente estoy porque las aguas las desvíen. Las desvíen, yo es la segunda inundación que vivo y estoy mal y no quiero que las aguas sigan por ahí. Definitiva, que esto no vuelva a ocurrir otra vez. No, yo más bien estoy por eso. Hay gente que a lo mejor están por lo monetario, pero yo no. Yo desde luego estoy porque las aguas se desvíen del Barranco Santa, que no quiero el agua que pase por el Barranco Santa María, que quiero que se desvíen a otro sitio, cueste lo que cueste. Y ha sido una negligencia de la administración, ha sido una negligencia administrativa y las negligencias administrativas se pagan. Que siempre coste, que somos las víctimas y que ha sido una negligencia. Es lo único que quiero transmitir. De nada. Hablamos con Álvaro, su negocio también se vio afectado por esa riada de hace, bueno, ayer hizo un mes. ¿En qué momento estamos ahora, Álvaro?
Pues ahora parece que después de la tempestad, como se dice, llega la calma. Y ahora pues nada, esperando a ver si se buscan soluciones para ayuda, sobre todo para la familia más necesitada y las casas, porque era que no, los negocios hemos perdido, pero hemos podido seguir trabajando. Pero hay muchas familias que han tenido que buscarse casas de alquiler, irse a otro sitio a vivir, que no es lógico, ya habiendo pasado un mes. Bueno, ¿qué echas en falta? No sé, nos comenta mucha gente las ayudas de las administraciones, más rapidez, más celeridad. Hombre, yo no sé cómo funcionan en estos casos, pero sí es verdad que ha pasado un mes y no hemos visto nada. Hemos visto el apoyo que ha habido con la gente, el dinero que ha aportado, pero que eso no es nada para negocios y casas, sobre todo, que lo que vuelvo a decir, que han perdido muchísimo. Tú puedes decir que más o menos en tu negocio ya estás bien, ¿no? Gracias a Dios, yo abría los dos o tres días, mucha limpieza, mucho trabajo, mucha gente que nos vino a ayudar. Después la carpa, le puse una carpa el día antes y se la llevó el agua, no, ni la estrené porque la puse a las 8 de la tarde y a las 8 de la mañana, después de 8 años queriendo ponerla y no he podido hasta ahora. Y nada, pero bueno, supongo que esta semana me han dicho que van a venir otra vez la empresa que me la instaló a instalarla. Y nada, pues esperar a que llegan ayuda para poder pagar lo que podamos de lo que hemos perdido y eso. Pero bueno, por lo menos hemos podido abrir Navidades, claro, y trabajarlo, por lo menos. Bueno, ¿y qué impresión de la solidaridad de la gente, las aportaciones que se ha hecho por parte de gente, asociaciones? La gente se ha volcado, tanto de Nerva como de otros sitios, como hemos visto en Aracena, en Río Tinto, en Huelva. La gente, yo creo que después de la época en la que estamos, que parece que se ha perdido la humanidad en muchas cosas, en estos casos se ve como si se sigue ayudando a las personas cuando se necesita. Lo que sí es verdad que por parte del Estado tenían que agilizarlo mucho antes, terminar el trabajo ese, que tienen que hacerlo para que no vuelva a pasar, porque es que estamos a expensas que no sabemos si vuelva a pasar otra vez o no. Claro. Bueno, y ese primer reparto lineal, ¿qué te pareció? No sé, es que tampoco sé muy bien las cantidades que había y las que no. Pero yo creo que a lo mejor las familias, yo que los negocios, lo que te digo, tu negocio has perdido, pero si lo empiezas a trabajar, vuelvas a generar, poco a poco te vas a recuperar. Pero es que hay muchas mujeres, personas mayores, que viven en su casa, que no tienen por dónde generarse dinero para volver a estar cómodo en su casa. Yo creo que esas personas son las más damnificadas y las que tenía que haberle llegado más cantidad de dinero, evidentemente. Por lo menos reponerle para que puedan vivir en su casa otra vez. Que es lo mismo que sé de gente que está buscando casas de alquiler porque en su casa no puede estar. ¿Y hoy qué esperas de esta concentración? ¿Que salga de aquí unión, todos a una? No sé. Hombre, lo de todos a una lo hay. Que venga la máxima gente posible, que hagamos ruido, que se nos vea y que ayude a que todo se agilice en el tiempo y que no se quede en el olvido. Que te llevamos un mes y a lo mejor pasan tres, se olvida y no llega nada, y lo que no podemos permitir es que se quede en el olvido lo que ha pasado. Bueno, Álvaro, muchas gracias. A ustedes. Hablamos con Luisa Jiménez. Bueno, ¿tú te cogió por muy poco antes de irte a Alemania? Me cogió, me iba a las 12 a Alemania, a las 8 de la mañana me levanté porque ya no podía escuchar más lo que llovía, a las 3, a las 4, a las 5, era horrible lo que llovía, y ya a las 8 le dije a mi marido, digo, mira, que yo me voy a levantar, teníamos que hacer unas cosas antes de irnos, unos mandados, tenía que venir por una gamba al mercantil para llevárnosla, tú te fijas, tú te fijas el plan. Y nos fuimos a Alemania sin saber lo que estaba pasando aquí. Esa es otra. Cuando íbamos subiendo por el Malacate, empezaron a mandar vídeos, y ya vi lo que estaba pasando. Madre mía. Yo lo único que vi cuando salimos de casa, porque yo salí por detrás con el coche, y estaba caído el muro del huerto, de la compañía. Espérate que respire. Tranquilízate, yo sé que... Espérate que respire, hijo. Y nada. Digo, ¿qué ha pasado aquí? El muro caído, pero como ya ese muro no hace mucho se cayó otra vez, también con un golpe de agua así que hubo, digo, por el muro que se ha caído, pero cuando sigo con el coche y voy mirando, y digo, ¿y eso qué pasa ahí? Ese coche y el hogar y la baranda del hogar que estaba, ya pensé que algo más gordo estaba pasando, pero nunca, bien lo sabe Dios que no miento, que nos fuimos pensando en lo que había aquí en el centro. Mi marido me llamó porque yo le dije, digo, yo me voy a levantar y voy a hacer café, si te quieres levantar, te levantas, y si no, pues te quedas, digo, pero yo ya no puedo estar más acostado, me levanté, digo, voy a hacer café, si quieres te lo pongo, y yo me voy a duchar, y cuando termine de ducharme, pues voy a hacer mis mandados, un desayuno, y voy a hacer lo que tengo que hacer. Bueno, ¿y te cogió mucho? Sí, me cogió, hombre. Porque tú estás allí. El tema no es que me cogiera mucho, campo, el tema es que me ha pasado otra vez. Claro. O sea, y la experiencia ya la vives una vez, y la segunda como que, te lo juro, me cuesta tanto trabajo de hablar, ¿eh? Ya. Que me cuesta tanto trabajo de hablar. Bueno, y ahora un mes después, ¿cómo estás?
Ya estás más tranquila. Pues más tranquila, pues sí. Porque... ¿Sigues con el miedo ese de que pueda pasar otra vez? El miedo siempre, lo tenemos. Y que eso yo pienso y ojalá me equivoque, pero yo pienso que eso no va a ser tan fácil de la desviación esa que se quiere hacer y demás. Yo pienso que no, ojalá. Te repito, me equivoque, pero yo pienso que... para eso están aquí hoy, ¿no? Sí, para eso estamos. Reivindicar, ¿no? Para alzar la voz. Para eso estamos y esperemos que, yo qué sé, que se pueda hacer algo, que alguien nos escuche, que esto llegue a buen puerto y poco más, Campo. Bueno, ¿qué te ha parecido? Las muestras de solidaridad de la gente. ¿Cómo se volcó todo el mundo? Eso no tiene nombre. Eso no, y aún todavía hoy no sigue teniendo nombre porque nos dejan de hacer cosas. Nerva siempre se conoció por su solidaridad y tenemos el mismo tema con cualquier cosa que a veces pase. La rapidez de la gente y lo que tardan luego las cosas de palacio, ¿verdad? Van despacio, como se suele decir, pero bueno, ahí estaremos y cuando tengan que dar lo que dé. Yo sé que hay personas muchísimo más necesitadas que yo. Yo si los muebles, el ropero se me ha roto, yo lo repondré, las mesitas que están también, claro. El mueble que no lo he movido, no sé cómo estará cuando lo mueva, pero bueno, eso no importa. Lo principal también es que no ha habido daños ninguno, eso es materiales, o sea, en las personas físicas, y lo demás, pues mira, se va reponiendo poco a poco. Ahora, el susto lo tiene siempre. Muy bien, muchas gracias. El susto lo tiene siempre. Bueno, Fran, un mes hizo ayer de que ocurriera... Ese día de infausto recuerdo para todos, ¿no? ¿Cómo está ahora más o menos? ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo ves Pues saliendo a flote, como se puede decir, ¿no? La gente intentando de ponerse al día con todo y todavía hay gente con problemas en los negocios que todavía no han arrancado al 100%. Muchas casas afectadas, que todavía hay gente que no ha podido volver a su casa y lo que tenemos que hacer es esfuerzo entre todos, como aquí estamos todos juntos, para que esto no se olvide y cuanto antes recobremos la normalidad al 100% y podamos recobrar nuestra vida. ¿Qué tiene que salir de aquí hoy? Bueno, lo principal es unión en que esto no se olvide y hacer fuerza ante las administraciones para que no dejemos pasar el tiempo y que venga otra catástrofe en otro sitio y nos olviden y las ayudas dejen de llegar. Tienen que llegar cuanto antes y hacer fuerza para que eso no cese. Es un poco lo que te comenta todo el mundo, ¿no? Cómo la gente reacciona rápido con las ayudas, pero luego las administraciones son... más laborioso. Sí, hombre, son procesos complicados, el más farragoso, pero tenemos que exigirles que tengan agilidad en los trámites y que el dinero llegue cuanto antes y que la gente lo pueda tener en su bolsillo lo antes posible. No podemos ayudar a una persona 3 años después de que ocurra una catástrofe de este tipo, porque un negocio que necesite para rendir al 100% una ayuda, si no se la das pronto, el negocio se viene a pique. Claro. Bueno, ¿y qué te parece a ti? ¿Qué opinión te merece ese primer reparto lineal que se hizo? Bueno, según viviendas, garajes. Ese primer reparto fue, digamos, algo para darle agilidad de urgencia para los trámites. Vamos, sabemos que ningún negocio fueron, no recuerdo si 125 o 130 euros por negocio, que eso no suple nada para un negocio, pero bueno, es una pequeña ayuda que puede servir para algo mínimo. Y ahora ya la segunda fase, pues será... unas ayudas más cuantiosas y en función de los daños y demás, ya con otros criterios. Muy bien. Y eso, ¿no? Lo que tú comentabas, unión, tanto negocios, personas individuales o casas familiares, todo por el mismo objetivo. Sí, claro, aquí luchamos todos por lo mismo y lo que queremos es que esto se recobre a la normalidad lo antes posible y que cada uno recobre lo que haya perdido y sigamos con nuestra vida. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Bueno, un mes después, ¿qué me cuenta, amigo? Bueno, pues aquí andamos, recuperándonos poquito a poco del altercado que tuvimos, del famoso día. Y bueno, pues la verdad, bien, nosotros dentro de lo que cabe, pues repusimos las cosas lo antes posible y bueno, ya volviendo a la normalidad. Eso es. Y hoy aquí esta concentración, ¿qué tiene que salir de aquí hoy? Bueno, pues yo creo que principalmente el sentimiento del pueblo, la solidaridad de los vecinos, de unos con otros, y hombre, intentar que las ayudas lleguen lo más rápido posible, sobre todo para que las personas las más afectadas. Eso es. Creo que es el principal motivo por el que la gente está aquí. Bueno, y sobre las muestras de solidaridad de todo el mundo, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo se ha movilizado la gente, a veces con esa rapidez que falta en otros lugares?
La solidaridad, hombre, eso ha quedado demostrado en todo lo que se va haciendo desde que se dio este día hasta ahora. Creo que la gente se ha volcado, el pueblo se ha volcado, los pueblos vecinos, en general todo, a nivel de ciudadanía se ha volcado todo el mundo. Creo que a lo mejor la gente se quejan de los seguros o el consorcio quizás no está siendo lo más rápido posible. Y bueno, la verdad es que no te puedo decir mucho más porque... Por eso es importante esto, ¿no? Para que todos esos trámites que tienen que venir ahora y que van a ser farragosos, unidos, se tendrá más fuerza que cada uno luchando por su cuenta. Sí, claro, lo más importante ahora mismo es estar unidos. Hay una plataforma que se ha creado, desde un grupo de vecinos. Y bueno, en esa plataforma pues yo creo que nos vemos representados todos y a través de la plataforma entendemos que es de donde se tiene que ejercer la máxima presión posible para que las ayudas lleguen. Y bueno, y todo el mundo pueda volver a su normalidad, sobre todo negocios y demás que no han podido emprender, que no están haciendo su vida cotidiana y que no pueden ejercer su actividad y por lo tanto no pueden retribuirse. Al fin y al cabo todos vivimos de nuestro trabajo. Muy bien, muchas gracias. Venga. Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, del PSOE, como los ediles de los grupos municipales de Adelante de Nerva, Izquierda Unida y Partido Popular, David Pérez y José Antonio Lozano, respectivamente, han coincidido en señalar la necesaria unidad de acción para afrontar la situación y demandar al unísono a las administraciones cuantas acciones sean precisas para que la normalidad vuelva a los hogares y comercios de los damnificados a la mayor brevedad posible. Después de esta catástrofe, hay que dejar a un lado las ideologías políticas y los pensamientos de cada uno y que estemos unidos y que de esto no se puede hacer política, sino que hay que tener unión y tenemos que estar todos como una piña para exigir a las administraciones que las ayudas lleguen cuanto antes posible y salir de esta maldita pesadilla que nos ha tocado vivir a muchos. Muchas gracias. Ayer 19 de diciembre se cumplió un mes de la catástrofe. Un mes de aquel fatídico día en el que muchos vecinos de este pueblo vieron como desgraciadamente el agua inundaba sus viviendas, vecinos, locales comerciales, personas que vieron cómo el agua les entraba en sus casas, personas que vieron cómo el agua les entraba en sus negocios. Y yo creo que este mes ha dado para reflexionar mucho, pero si algo hemos sacado todos en claro, que Nerva empezará a conseguir cosas cuando esté unida. Que Nerva podrá trabajar para su propio futuro cuando la unidad prime por encima de todo lo demás. Y desde el Partido Popular, evidentemente, lo tenemos clarísimo. Tenemos clarísimo que hay que luchar por mejorar lo antes posible la calidad de vida de todos los vecinos que el 19 de diciembre lo perdieron todo, y ese tiene que ser el principal objetivo. Pero para eso tenemos que estar todos unidos y exigirle a las administraciones que Nerva tiene que volver a la normalidad lo antes posible. Y para que Nerva vuelva a la normalidad, evidentemente, las administraciones se tienen que implicar. Todas. Gracias. Gracias, Antonio. Muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia a todos los vecinos y vecinos de Nerva y gente que hayan venido de localidades cercanas. Como estamos viendo, esto empieza a parecerse a un pueblo que lucha unido. Y esa tiene que ser la manera. Y eso es lo que nos puede hacer llegar a que consigamos que estos vecinos y vecinas que fueron damnificados por esta catástrofe del día 19 vean resarcidos ese daño lo antes posible. Y para eso tenemos, como ya han dicho anteriormente los que han hablado, exigirle a las administraciones que cumplan con su cometido. Al ayuntamiento, como lugar donde se expresa la voluntad democrática de nuestro pueblo, estar al lado de todos los damnificados y prestarles su asesoramiento y su ayuda. A la administración del Estado, a Protección Civil, que agilice las ayudas lo antes posible para que estos damnificados puedan empezar a recuperar la normalidad. Y a la Junta de Andalucía,
que es la competente en materia de agua, que actúe sobre el cauce del arroyo Santa María para que nunca más tengamos que volver a pedir ayuda y nunca más nos tengamos que reunir aquí para lo que estamos hoy, que es apoyar a estos vecinos que han sido damnificados y que lo han pasado mal y lo siguen pasando mal porque no han podido recuperar todavía la normalidad en su vida. Así que, como he dicho a todos, muchísimas gracias. Tenemos que seguir remando y luchando todos en la misma dirección para conseguir que el objetivo, que es que estas personas vean resarcido el mal que se les ha provocado por la catástrofe del día 19, termine lo antes posible, recuperen la normalidad y seamos un pueblo que podamos tener la satisfacción de que hemos conseguido que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Para cerrar el acto, los representantes de la plataforma de afectados comenzarán próximamente una ronda de reuniones con los principales responsables políticos a nivel provincial y autonómico. Ya tienen confirmada para el próximo viernes una primera reunión con la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, Manuela Parralo. A esta reunión le seguirán otras tantas con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bellaverano, y los portavoces de Partido Popular, PSOE y Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Nieto, José Fiscal e Inmaculada Nieto, respectivamente.